La capacitación consiste en la parte de primeros auxilios, la primera evaluación, o sea, cómo evaluamos al paciente, lo que nosotros llamamos el ABC, que son cinco puntos, la apertura de la vía aérea, la ventilación, la circulación, el déficit neurológico y la exposición del paciente, los errores más comunes, vamos a hablar un poco, la parte de RCP, o sea, cómo, cómo hacemos la, la primera respuesta en el paro cardiorrespiratorio, que el que le puede dar solución es la persona que está al lado. La ambulancia siempre llega tarde, lo que nos dice el ministro de Salud. Nosotros tardamos en la ciudad de Posadas 15 minutos de promedio. En 15 minutos de promedio llegamos tarde para un paro cardiorrespiratorio. El que lo soluciona es la persona que está al lado. Entonces la idea es capacitar a la mayor cantidad de gente en estas técnicas de intervención que son sencillas y que pueden hacer la diferencia en la vida del paciente. Y por último lo que vamos a hacer es... Eh difundir un poco lo que es la selección de víctimas cuando hay víctimas masivas, cuando situaciones de desastre donde tenemos que empezar a elegir y no por ahí tratamos a la que está más grave, sino a las que tiene verdaderamente posibilidades de sobrevivir. Es todo un cambio en la ética y en la forma de trabajar. Uno en un principio diría, bueno, trato a la persona más grave. Cuando tengo múltiples víctimas no puedo tratar a la más grave, tengo que tratar a la que está grave, pero con verdadera posibilidad de sobrevivir. Eh, y después el llamado responsable al 107. El 107 es un número de emergencia gratuito que uno puede llamar desde cualquier celular, tengas o no tengas crédito. Cuando se llama este 107, ¿cuáles son los datos que hay que otorgarle a ustedes para de alguna manera que vayan preparados al lugar? Eh, ¿Dónde pasó? ¿Dónde? En la esquina ponele Mitra y Leon. Bueno, sí, pero. Eh, yo por ahí en, en Monte Carlo no, puede, puede ser que no conozca entonces eh, el centro de la cultura, la municipalidad, no sé, la comería, el slighter, o sea, lugares de referencia que todo el pueblo conoce como para decir a dónde, para no perderme en una calle que a lo mejor yo no conozca los nombres. ¿Dónde? ¿Cuándo pasó? No es lo mismo hace dos minutos que hace tres horas. Voy a mandar a otra gente, voy a mandar de otra forma. ¿Cómo pasó? ¿Qué cosa le pegó a qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se derrumbó? ¿Fue un accidente? ¿Se prendió fuego? ¿Qué pasó? ¿Y qué se está haciendo por esa gente? Esas son las cuatro preguntas básicas que van a hacer y la recomendación que cuelguen por último. Porque el operador telefónico hay cosas que le va a preguntar, muchas veces también nos pasa, que llaman, dicen un montón de cosas y después cortan. Y en realidad nos dijeron la mitad de las cosas o no nos dijeron dónde, eh, entonces con datos incompletos. Entonces lo, también lo que estamos pidiendo es que es dónde, cómo, cuándo, qué se está haciendo por ellos y que corten por último.